La princesa árabe. Podríamos decir que es una gran bilbainada, porque es una ópera compuesta nada más y nada menos por un niño. Una ópera compuesta por, bueno, entonces le llamarían seguramente Juanito. Luego pasó a la historia como Juan Crisóstomo de Arriaga. Un niño bilbaíno que nació en la calle Somera, al que bautizaron en la iglesia de los Santos Juanes y que fue tan famoso que Bilbao incluso le dedicó todo un teatro. Pues yo soy la princesa árabe, la princesa Mira, que un día paseando por el mercado oye una vez preciosa, una voz preciosa y se enamora de esa voz. Yo interpreto al Jamil, un hombre, o sea, es muy humilde y él, su vida es pues pescar y estar en la lonja durmiendo, porque es bastante vago, me parece a mí. Hasta que la princesa pues se enamora de él o de su voz y digamos que lo transforma. Una ópera que vamos a ver nosotros en nuestra versión a través de la imaginación del propio Juanito Arriaga. El vestuario es prácticamente todo artesanal, con mucho cristal, muchos brillos, y luego contrasta mucho con cuando están en la isla del rey Mutis, que todos los trajes están elaborados con redes de pesca, con mallas, con conchas. Somos también como decorado. Yo soy Erkuden y en la ópera de la princesa árabe interpreto el papel de doncella y de madre de Juanito Arriaga. Bueno, yo soy María y en la princesa árabe hago el papel de la segunda doncella, que son, bueno, las doncellas que sirven a la princesa Mira y, bueno, son un poco pijas y nada, están todo el rato detrás de ella, pues, haciendo lo que ella les dice. Esta ópera es muy recomendable para todo tipo de públicos, para los niños, para adolescentes, para sus padres, porque el argumento es muy divertido, tiene muchos guiños humorísticos y desde luego yo recomendaría mucho que vinierais a verlo, está muy bien. De ahí hemos sacado nosotros esta princesa árabe, que esperemos que disfrutéis con nosotros dentro de About Chiqui.